No, por favor, es después y no antes los aplausos. Cometí un error en la programación de ese coloquio. Me puse después de la comida, solo y aislado, cuando los demás ponentes de hoy ya hablaron y cuando con el proceso de digestión queremos dormir una siesta y no seguir escuchando ponencia. ¿Qué hacer entonces? A lo mejor contarles dos historias y tratar así de mantenerlos despiertos. La primera historia, muy breve, que me gustaría contar, es que ese coloquio para mí es un aniversario. Hace en efecto 20 años que organicé el primer coloquio sobre el color en el arte mexicano. Aquí está el cartel. Fue en la UNAM en 1994 y permitió abrir espacios. Varias personas me han dicho que el libro que se publicó con una selección de las ponencias sigue siendo una referencia. Estoy muy contento de que 20 años después tuve la oportunidad de organizar otro evento relacionado con el color en México. La otra historia que me gustaría contarles es la de esta ponencia que estoy dando. Cuando estaba preparando el coloquio, me pareció una buena idea complementar las ponencias ya previstas con una acerca de cómo se habla de la cochinilla en los libros destinados a los artistas. La idea que tenía es que si tantos pintores a lo largo de 3 siglos han utilizado la grana cochinilla, ello se debía probablemente a las fuentes escritas donde se contaban maravillas acerca de las propiedades de la cochinilla para incitar a los pintores a utilizarla. Con ese fin escribí a varios especialistas de la literatura artística del 16 al 19, pero desgraciadamente nadie aceptó la invitación. Pensé que la razón era que por falta de tiempo no querían hojear esa enorme literatura para buscar dónde y cómo se hablaba de la grana cochinilla. Después de varios intentos infructuosos, decidí hacerlo yo. Al fin estoy familiarizado con los tratados de pintura y los libros sobre colores, así por lo menos ya tendría un tema para esa ponencia. Empecé muy entusiasta a revisar la literatura, de manera un poco ingenua, buscando referencias a la cochinilla en los tratadistas, después, por supuesto, de su importación a Europa. Pero casi no encontré nada. Casi ninguno de los tratados de pintura o de colores que sirvieron de fuente para los artistas menciona la cochinilla. En todos los libros que he podido consultar, dentro, repito, de la literatura artística, no he encontrado nada más que unas escasas menciones a la cochinilla, mientras que en los libros dedicados a la tintorería existen muchísimas referencias, de tal suerte que la bibliografía es extensa, sobre todo en el 18 y en el 19. Con ese descubrimiento me quedé muy preocupado, preguntándome de qué voy a hablar, ya que la materia de mi ponencia se reducía a casi nada. Así, para tranquilizarme, decidí cancelar mi participación a ese coloquio como ponente. Sin embargo, como investigador, me quedaba muy preocupado. Me topaba con un verdadero problema. Estamos aquí todos reunidos para analizar la importancia enorme que tuvo la cochinilla en los pintores durante 3 siglos, y los tratados de pintura no hablan casi nunca de la cochinilla. ¿Cuál es la razón de ese sorprendente silencio? ¿Cómo entender esa ausencia de referencias tratándose de un tema que ha interesado tanto a los artistas? Encontré una pista en un libro publicado en 1772, El arte de hacer y usar barnices, de Vatin, quien era un barnizador parisino muy famoso y también vendedor de colores y barnices. En la medida en que se dirige tanto a los pintores como a los doradores, ambos usando barnices,
se siente obligado a justificar la naturaleza doble de los destinatarios de su libro. Distingue así dos partes en el arte de la pintura. Lo cito brevemente, una cita en inglés más larga en la pantalla. La primera, que llamo la pintura por excelencia, es un arte liberal, hijo de la imaginación o del genio, que habla a los ojos. La segunda, que uno llama la pintura por impresión, hijo de la necesidad y del lujo, es un arte mecánico. En ese lenguaje florido del 18, encontré la clave que buscaba. Watin se refiere efectivamente a una oposición bien conocida en la época, la entre la pintura como arte liberal y lo que corresponde a las artesanías, que son artes mecánicas, es decir, literalmente hechas por las manos. Watin no dice más, pero la referencia a esa oposición fue suficiente para orientar mi reflexión. Sabemos en efecto que el gran asunto de los pintores del Renacimiento fue tratar de elevar la pintura al nivel de las artes liberales, alejándola así de su estatuto de arte mecánico. Las primeras academias de pintura fueron creadas en el 16 con ese propósito explícito de cambiar el estatuto de la pintura, lo que explica que se diera mayor importancia al dibujo, a la perspectiva, etc. Dentro de ese propósito, el grave problema era el color. Por ser el aspecto más material, más mecánico de todo el arte de la pintura, y además una actividad sucia, ensucian las manos. Los colores vienen de plantas, minerales, insectos y otros bichos. Los pigmentos se tienen que buscar, preparar, moler. Hay que agregarles un medio también muy material, como la yema de un huevo, etc. Sabemos también que dentro del gremio de los pintores, los moledores de pigmentos constituían la categoría más baja y por lo tanto más despreciada, a tal grado que servía de insulto tratar a alguien de moledor de pigmentos. No hay que asombrarse si la querella oponiendo partidarios del color y del dibujo duró más de un siglo. En efecto, los académicos que querían elevar a la pintura al nivel de un arte liberal trataron de minimizar el papel del color dentro de la pintura, enfatizando en cambio el del dibujo. Nadie lo expresó mejor que Charles Le Brun, primer pintor del rey Luis XIV y primer director de la Academia Real de Pintura en Francia. Lo cito. Podemos decir que el color depende completamente de la materia, subrayo, y por consiguiente es menos noble que el dibujo, el cual depende solamente del espíritu. Esa situación tuvo consecuencias enormes y modificó profundamente la manera de hablar de los colores, ya que era imposible dejarlos completamente de lado. El contraste aparece de manera flagrante si comparamos dos tratados italianos separados por menos de 30 años. El libro del arte de Cennini, probablemente escrito en el primer tercio del siglo XV, ya que la primera copia del manuscrito se publicó en 1437, y de la pintura de Alberti de 1435. El primero, al estilo medieval, es un libro de recetas, de cómo fabricar los colores a partir de pigmentos. En el capítulo dedicado a las lacas rojas, propone Cennini varias recetas detallando las ventajas y desventajas de cada una. Por la fecha en la que fue escrito, no habla de la cochinilla mexicana, que llegara a Europa un buen siglo después. El tono cambia por completo con Alberti, quien considera explícitamente que, lo cito, el arte de pintar es muy digno de las artes liberales y de los espíritus los más nobles. ¿Qué hacer entonces con los colores, dada esa voluntad de pensar la pintura como arte liberal? Alberti introduce cambios radicales en la manera de pensarlo,
cambios que inauguran la aproximación renacentista y luego clásica del color. Nos dice, lo cito, tenemos ahora que tratar de los géneros del color. Vamos a hablar rápidamente de eso, no a la manera del arquitecto Vitruvio, quien indicaba dónde se podían conseguir los mejores ocres y los colores más estimados, sino más bien explicando cómo componer la pintura con los colores electos y correctamente molidos. El primer cambio que introduce Alberti consiste en eliminar toda referencia a los pigmentos. Lo dice muy claramente Alberti cuando critica a Vitruvio. Ya no se trata, como lo hacía todavía Cennini, de dar recetas acerca de cómo preparar los colores, debido a que constituyen, como ya lo dije, la parte mecánica de la pintura, que se trata de poner entre paréntesis lo más que se pueda. Vale la pena notar a ese propósito que Alberti venía de una de las familias más ricas de Florencia, una familia que hizo parte de su fortuna en el siglo XIV con el comercio de un pigmento, el kermes. El segundo cambio es acerca del nuevo papel otorgado a los colores y que tiene que ver con la composición. Sabemos en efecto que la principal fuente del tratado tan innovador de Alberti es la institución oratoria de Quintiliano. No debe de sorprendernos si tomamos en cuenta que tanto la retórica como la gramática eran consideradas artes liberales y formaban parte del trivium. La misma preocupación explica también la importancia de la geometría, otro arte liberal, para proporcionar los principios de la perspectiva. Acerca de los colores como parte de la pintura, Alberti hace una comparación muy comentada con la escritura. De la misma manera nos dice que después de aprender las letras del alfabeto, hay que aprender a componer las sílabas. De la misma forma se trata, en el caso de la pintura, de componer a partir de los elementos que constituyen los colores y combinarlos de manera armoniosa. A partir de Alberti, la concepción y comprensión de los colores en la pintura conoce un cambio radical en la teoría artística. Desde esa perspectiva hay que enfatizar el divorcio que se produce entre pintores, por un lado, y teóricos de la pintura, por otro. Podríamos precisar, para dejar las cosas más claras, que se trata de la oposición entre pigmento y tinte, hue en inglés. Tienen propiedades muy distintas que se pueden resumir en el cuadro siguiente, que no puedo comentar ahorita en detalle. Pero nos ayuda, pienso yo, a entender que el reto para Alberti y todos los que le siguieron era de dejar de lado la parte más material de los colores, es decir, los pigmentos, y solamente tomar en cuenta su parte más general, más abstracta, los tintes, cuyas propiedades son solamente diferenciales. Es decir, que el tinte rojo, por ejemplo, existe solamente en tanto distinto del amarillo, del verde, del azul, etc. En el caso del color como tinte, lo que cuenta es que sea rojo y no de otro color, pero el matiz no importa. Y tampoco la manera en que se ha obtenido, o sea, el pigmento que es su punto de partida. Eso está completamente ignorado. Hablar de colores en tanto tintes y de su disposición en la composición es una manera muy elegante de elevar el uso de los colores pictóricos al nivel de un arte liberal. En efecto, Alberti habla de los colores ya no a partir de pigmentos, sino del número de colores principales, de la manera de mezclarlos para obtener otros tonos y luego de cuestiones de armonía, es decir, ¿cuáles son los colores que se manejan bien uno al lado del otro? Gracias a la oposición arte liberal-arte mecánico, yo tenía por fin una explicación a la casi ausencia de referencias a la cochinilla en los tratados sobre pintura,
pues si en efecto hablan mucho de colores, es solo en tanto tintes y no en tanto pigmentos. Viendo las cosas así, me di cuenta de que a lo mejor sí iba a poder armar una ponencia y ya hace como 10 minutos que estoy hablando. Y por lo menos podría explicar por qué mi idea inicial no había dado resultados. En efecto, era muy fácil comprobar que las referencias a la cochinilla se encuentran fuera del ámbito de la estética pictórica. En el 18 es, por supuesto, en tratados de tintura. Ya evocamos en la mañana a Jean Elot, pero también es el caso de Macaire en Francia o de Bancroft en Inglaterra. También en el 19, que marca el auge y la casi desaparición de la cochinilla en la pintura, sustituida por pigmentos artificiales, es mucho más fácil encontrar referencias a la cochinilla saliendo del mundo del arte. Por ejemplo, en Goethe, cuando se interesa a Goethe en el efecto físico-psíquico del color, no puede dejar de lado los pigmentos, aparte de los tintes, y considera así, lo cito, que el rojo más perfecto es el de la cochinilla. Chevreul, quien es químico, no menciona la cochinilla en su libro más famoso sobre el contraste simultáneo de los colores, ya que ese libro considera los colores como tintes, y no se interesa en los pigmentos, a pesar de que, en tanto químico, había trabajado mucho sobre pigmentos. En cambio, en su libro Lecciones de Química Aplicada a la Pintura, sí, habla de cochinilla, en una de las lecciones y le dedica un capítulo. Un caso límite es el de George Field, ya que habla de cochinilla en un libro que contiene también consejos de estética cromática. Por un lado, sus libros dirigidos a los pintores, y estuvo en contacto con muchos, contienen reglas de armonía y de teoría del color dedicados al tinte. Por otra parte, Field trabajaba en la tecnología de los pigmentos y se dedicó a producir y vender pigmentos para los artistas. De allí el carácter doble de su obra, que ya se reflejaba en el título de su libro más conocido, Chromatography or Treatise of Colors and Pigments, donde se puede apreciar juntos el color como tinte y como pigmento. Lo mismo se podría decir de Léonore Mérimée, cuyo tratado de 1830 tuvo una gran influencia en los pintores. Ahora bien, si habla de cochinilla en su libro, se debe a que, además de su oficio de pintor, había estudiado química y estuvo muy involucrado en la interrelación entre arte e industria. Para volver a la historia de mi ponencia, que estoy contando, cuando sentía que por fin ya tenía un hilo conductor y que sí iba a poder presentarles algo, surgieron nuevos problemas. Ya tenía una explicación a la casi total ausencia de referencias a la cochinilla en la literatura artística. Pero, ¿de dónde venía entonces el gran interés de los pintores por la cochinilla? En Europa, los tintoreros fueron muy probablemente los primeros en utilizar la cochinilla y los resultados obtenidos contribuyeron mucho en darle su fama al pigmento. Así, la respuesta más obvia es que es el ejemplo dado por los tintoreros que sirvió de estímulo a los pintores. Es una hipótesis. Pero resulta altamente irónico que la pintura, a pesar de su afán de hacerse arte liberal, en realidad se inspiró del textil y trato de rivalizar con él en términos de colores saturados y brillosos. Es aquí donde empieza otra historia, la de las relaciones entre tintura y pintura. Hoy hemos hablado más de textil, mañana de pintura, y precisamente estoy tratando de hacer un enlace en esa ponencia. Tintura y pintura, dos palabras que separan un solo fonema,
y todo un mundo. Pero no se preocupen, esa historia no la voy a contar. No la voy a contar porque la desconozco. Es una historia que apenas está empezando y ya no es la historia de mi ponencia, sino la historia de nuestro coloquio. Espero que todos juntos, para mañana y pasado mañana, la vamos a seguir escribiendo. Se trata de una historia colectiva, ya que depende de la aportación de cada uno. Una pista interesante que van a desarrollar dos de ustedes mañana y pasado mañana, Michel Menu y Elsa Arroyo, en sus ponencias respectivas, es la siguiente. Encontraron mucho más usos de la cochinilla, no en los rojos de las carnaciones, como hubiéramos podido suponer, sino más bien en la representación pictórica de cortinas, paños o ropa. Ese hecho hace surgir una hipótesis que tendremos que infirmar o confirmar. Tal vez las primeras utilizaciones de cochinilla en la pintura se hicieron en las representaciones de textiles precisamente teñidos con cochinilla. Es una hipótesis y me gustaría que reflexionáramos más acerca de eso en los días que vienen. De confirmarse esa hipótesis, indicaría la voluntad de los pintores de rivalizar con los tintoreros y de tratar de imitar en sus obras las enormes cualidades tintóreas de la cochinilla. Un antropólogo, Byron Hallward Hammond, ha sugerido así que la cortina que ocupa la parte superior derecha del espejo en Las Meninas representaría una cortina teñida de cochinilla que se encontraba en el salón donde se hizo la pintura. De acuerdo con inventarios de los muebles y de la decoración de la realeza española, sí, había cortinas teñidas con cochinilla. Sería muy interesante saber si esa cortina fue en efecto pintada con cochinilla. Desgraciadamente no hay micromuestras de esa zona del cuadro. Sin embargo, lo pregunté a Lola Gallo y me dijo que sí, que es muy probable que esa cortina haya sido pintada con cochinilla, aunque por supuesto no se pueda afirmar con certeza. Se abre así un campo enorme para la investigación desde una perspectiva antropológica, poniendo en evidencia cómo la pintura clásica reflejaba el nuevo gusto por cortines, textiles y ropa teñidos con cochinilla y el aura que rodeaba el famoso pigmento importado de México. Para terminar, diré que el interés que presenta el estudio de un pigmento es enorme, y ello porque, por decirlo así, es transversal. Atraviesa diversos tipos de expresión en la medida en que, a partir de un mismo pigmento, se pueden hacer colores que se usan, por supuesto, con técnicas distintas de preparación, en los casos que nos interesan aquí, tanto en el textil como en la pintura. Por lo tanto, su estudio nos ayuda mucho a entender mejor las relaciones entre esos tipos de expresión. En efecto, los especialistas trabajan en general en un campo de manera aislada, sin interesarse mucho por las interrelaciones que puede tener ese campo con los demás. Es en particular el caso de los historiadores del arte, que se enfocan en la pintura bajo la idea de que toda su evolución se puede entender de manera autónoma, como un desarrollo interno y autosuficiente que no debe nada a las demás artes. No asombra mucho esa actitud por parte de la mayoría de los historiadores del arte debido a su pretensión de hacer de la pintura el arte por excelencia y a su larga pugna a partir del Renacimiento para alejarse de las técnicas artesanales y separar de manera tajante el artista, pintor y el artesano, tintorero, tejedor, etc. Pero ese tiempo afortunadamente ya pasó. Hoy en día nos interesa mucho más la perspectiva interdisciplinaria y precisamente el estudio de la cochinilla
nos ayuda mucho a entender mejor las relaciones que, a través de ella, entretuvieron tintura y pintura. He tratado de sugerir que es a través de la importancia del textil que los pintores se interesaron por la cochinilla, y que las obras de los tintoreros fueron para los pintores una fuente enorme de estímulo y de emulación. Esa sugerencia tiene quizás más repercusiones todavía en el campo de la estética cromática. Cuando trabajé hace unos años sobre los colores complementarios, me di cuenta de que esa teoría de los colores complementarios suscitó en los pintores un gran interés a partir del primer tercio del siglo XIX, debido a que querían intensificar sus colores. Sin embargo, quedó pendiente la pregunta de saber por qué los pintores querían darle más intensidad a sus obras. Ahora, a la luz de lo que acabo de decir, me gustaría sugerir una hipótesis complementaria. Esta voluntad de los pintores de darle más intensidad a sus colores se podría entender como una manera de rivalizar con los textiles y tratar de obtener, a través del uso del ácido carmínico, el brillo y el resplandor que caracterizan a tantos textiles. Van Gogh podría a lo mejor constituir un caso muy interesante en ese sentido. Es una más de las miles de preguntas que hace surgir el estudio de la cochinilla que nos reúne aquí y de las que vamos a seguir discutiendo. Gracias. George, yo creo que a estas preguntas y posibles respuestas que te diste respecto de este alejamiento que hubo de las artes mecánicas a las liberales, hay un componente más que hay que tomar en cuenta, y es el económico, en términos de que los pintores necesitaban, por una cuestión, ¿no?, de posicionamiento social, salir de esas del ámbito de lo mecánico, porque implicaba, por otro lado, los materiales, implicaban el uso de los materiales, el pago de impuestos, cosa que en el caso de las artes liberales no era así. Lo que yo no sé si entendí bien, pero no comprendo bien la relación entre, es decir, en esa tabla tú opusiste sustancia por un lado y forma por el otro. Y luego, bueno, sobre la base de arriba, la semiótica de Helmsler, entonces claro. Pues eso, no puedo entrar en el detalle aquí de esa distinción. Bueno, es una forma semiótica de acercarme a esa diferencia. Porque dentro de la manualística de los tratados está toda la parte que tiene que ver con la teórica, en la cual el color tiene un lugar desde el punto de vista de la óptica. No sé si es eso de lo que vos estabas hablando. Y luego la otra parte, que es la práctica, generalmente menor, pero muy, en algunos casos muy profusa. Tal vez la grana, eso me pregunto yo, ¿no? Si tal vez la grana no aparece tanto como si otros pigmentos explicados, sus recetas, sus secretos, porque me parece que el mundo de lo mineral lleva o tiene una tradición anterior que tiene que ver con la iatroquímica, con la alquimia, con la espagiria, digo, con una experimentación que los minerales, esto me lo estoy preguntando ahora, ¿eh? Como respuesta a por qué no hay tanto sobre la cochinilla, pero sí recuerdo que hay más de lo mineral, de los pigmentos. Tal vez sea por eso, porque tiene una tradición que viene desde el manejo de la materia, de la alquimia, de la hermética. Sí, pero hay una ruptura. Sí, te agradezco la pregunta. Ese aspecto económico tuvo un papel enorme en el arte medio, a tal grado que, como sabemos, los pintores tenían que hacer contratos firmados delante notario acerca de qué pigmento iban a utilizar, qué cantidad, a qué precio. Y todo eso es parte de ese lado material que trata el Renacimiento de eliminar por completo. Entonces,
es cierto que desaparece de una cierta forma ese aspecto tan importante del azul ultramar y de la y también de los rojos, también de los pigmentos muy caros, porque todo eso es parte de que de quieren, algo que de sí, lo cual ellos sí, querían. Entonces, por esa razón, precisamente todo ese aspecto económico está dejado de lado para elevarse al nivel del espíritu y de solamente interesarse por la combinación de los colores de manera armoniosa. Es la explicación que he encontrado de esa casi, bueno, hay por supuesto referencias, pero no corresponde con la importancia que tuvo la cochinilla entre los pintores.